nos superan con creces, mortales. Los apurantes han acabado con la mayoría de nuestras tropas. Derrota a su retaguardia mientras me enfrento a Devos. Necesito ser. Eras el dechado de la lealtad, Devos. Y aún así, eras tú quien lideraba a los abjurantes. Tu ciega devoción al camino nos habría condenado a todos. La única alternativa era oponerme a ti. ¡Abjurantes! ¡Que los no mortales interfieran! Esconder.
Está bueno, mi amor. Entra en razón, Devos. Los Kyrianos deben estar unidos. No mientras tú los lideres. Los Abjurantes forjarán un nuevo camino para Bastión. Necesito Durante eones, nos han pedido que nos purifiquemos, que abandonemos recuerdos, identidades, seres queridos. Todo por el servicio. ¿Pero a qué servimos? A una enjuiciadora impotente, a una ley opresiva. ¡Sacrificios vanos! Thank you.
Aquí conocerás tu fin. Mi prontitud no tiene igual. Tu visión es tu perdición. Son necesarios. La carga mortal nos impediría realizar nuestra labor sagrada. No, un mortal expuso el sinsentido de vuestros decretos. La resistencia ha de ser castigada.
acercarte. Debo aniquilarte. Que se nos oponga morirán. Cuando investigué los recuerdos de Uther, algo me dejó conmocionada. Pero no querías ver la verdad. El camino tiene defectos. Servimos a una mentira. Así que escuché al carcelero. Me enteré de la injusticia a la que lo sometisteis. A él y a todos nosotros. Quiere liberarnos de la prisión que nos hemos construido. Por eso se ha ganado mi lealtad. Y yo lamento tu traición. Yeah.
derrota, Arconte. Sirvo a un poder superior. Gobernaré las agujas con tu lanza en mano. Y forjaré nuevos dechados que lideren a los Kirianos. El carcelero ha retorcido tu mente. Debemos detenerte. Cueste lo que cueste. Fuera de mi alcance.
Devos. El camino. Los planes del carcelero han abierto una herida en las filas kibianas. Tenemos que sanarla.